tal como les comentaba hace unos minutos, bienvenidos pues a este último programa de este 2017. Y antes de pasar con lo que les hemos preparado para hoy, como les había comentado apenas hace un par de programas, estaremos a partir del siguiente año con un nuevo horario que será jueves a las 9 de la noche, con una repetición los sábados a las 2 de la tarde y martes también a las 9 de la noche. Pero además, ya saben que para quienes no pueden vernos a través de su sistema de cable mediante Metrópoli Televisión, está el canal en YouTube, que es Garco Producciones, y en Facebook está nuestra página oficial, que lleva el mismo nombre del programa. Y ya para no alargarnos más, a partir de hoy comenzamos a darles a conocer a algunas de las bandas de lo que será la edición número 19 del Vive Latino 2018, así como de algunos otros festivales que también están ya en puerta, pero por lo pronto iniciamos con 424, banda representante del indie rock de Costa Rica, quienes se han ganado la aclamación tanto de los blogs de música independiente como de los principales medios de comunicación. Cuentan con un EP homónimo editado en 2010, el álbum Oro del 2013 y Siempre Más del 2016, y prometen ser uno de los grandes actos el primer día de fiesta musical, el 17 de marzo, en el Vive Latino 2018. Este segundo bloque, sepan ustedes que Amandititita también estará en el primer día de actividades del Vive Latino 2018 con su Anarcumbia, que desde el 2008 la hizo parte del mundo del espectáculo a nivel nacional con sus letras caracterizadas por la crónica urbana, la ironía y el ingenio en el lenguaje. Sin embargo, a quienes les dejaremos a continuación es a Allison, quienes con más de 13 años dentro de la escena musical se han consolidado como una de las bandas más importantes del power pop en América Latina, y llegarán una vez más al Vive Latino de la mano de su disco llamado Todo Está Encendido, el cual fue lanzado bajo el sello Nítido Records. No tengas miedo, tú, yo sé que eres tú. Quisiera escapar y encontrarnos en tu cielo. Tú, yo sé que eres tú. ¿Quién puede llevarme a las puertas de tu infierno? De España tenemos ahora a Belaco, cuarteto de post-punk electrónico, demostrando precisamente un sonido de mucho poder, electricidad y una actitud punk como las bandas de la época de los años 80. Con la llegada de su primer trabajo de estudio, Eurie o Lluvia, se presentaron ante la sociedad como una banda con gran potencial, y a través de los años y de sus últimos trabajos han demostrado una intensidad elevada, melodías hipnóticas, excelentes riffs y sorprendentes ritmos de bajo, por lo que muy seguramente llegarán a suelo mexicano para conquistar al público del Vive Latino. Entrando a la mitad del programa, y antes de continuar, les recuerdo que las bandas que les estamos presentando el día de hoy corresponden al primer día de actividades del Vive Latino 2018, el sábado 17 de marzo, y seguramente no se lo querrán perder porque también estará presente Camilo VII, una agrupación que ha dado claras muestras de contar con el potencial necesario para convertirse en un referente del rock mexicano. Su primer EP en formato digital maya fue todo un éxito y los llevó a presentarse por primera vez en su carrera en el Vive Latino, y apenas este 2017 lanzaron el LP Óleos, y podrán disfrutarlos por segunda ocasión en este gran festival, en donde también se estará presentando la banda llamada Centaurus, un combo formado en el 2011 que amalgama a la perfección diferentes géneros y estilos con los que han podido recorrer el mundo y tocar en lugares como Londres, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Colombia, Cuba y un largo etcétera. En este 2017 regresaron con el tema El Punto Final como parte de su nuevo material discográfico, mismo que estarán presentando para sus fans en el Vive Latino el sábado 17 de marzo.
nación, un pulso incendia el reino. La regla es amar, ser libre sin precio. Si la fuerza está entre tú y yo, debemos quebrar las ventanas hoy. Para cerrar este bloque les tenemos a Chicano Batman, cuarteto oriundo de Los Ángeles, California, que se han autodefinido como un combo retrofuturista. Su música está influenciada por los ritmos de la década de los años 60 y 70, pasando por el bossa nova, samba brasileña y algo de tropicalia, todo esto aderezado con toques de surf, rock, cumbia y reminiscencia soul. Conózcanlos y si les gusta lo que ven y escuchan, no se los pierdan en la 19ª edición del Vive Latino 2018. Directamente desde Medellín, Colombia, el reggae de Don Cristóbal llegará a México con unas voces potentes y la instrumentación que muestra una gran calidad y pulcritud en cada una de sus piezas, que aunque a lo largo de sus 13 años de trayectoria tienen en su haber solo dos producciones, el sonido que se puede escuchar en Vida y en Unconditional Love tiene varios puntos suficientes para concretar un estilo apegado a las raíces jamaicanas del género, sin dejar a un lado la originalidad y sus orígenes colombianas. Tenemos ahora a El Matón, Policía Motorizado, grupo formado en el 2003 en Ciudad de la Plata, Argentina, posicionándose como una de las bandas más importantes del rock alternativo de aquel país, con el lanzamiento de su primer sencillo Tormenta Roja, extraído de su disco debut homónimo, comenzó su andar por la escena del rock y varios de sus discos están editados en España, México, Brasil y Estados Unidos, inclusive su más reciente lanzamiento titulado Violencia, un maxi single que contiene 4 temas y por supuesto siguen trabajando en lo que será su nuevo material de estudio, del que seguramente escucharemos algunos de sus nuevos temas dentro de esta próxima edición del Vive Latino, el 17 de marzo. Sábado en mi cama. Sábado en mi cama. Y si te invito a jugar, me dirás que no, me dirás que no. Esta banda formada en el 2005, originaria de Fresnillo, Zacatecas, ya es reconocida como una de las más contundentes de la escena del rock de habla hispana en la actualidad. Y prueba de ello es que en el 2017, en este año que vamos terminando, Enjambre se embarcó en una extensa gira de promoción de su disco Imperfecto Extraño, que los llevó a recorrer de sur a norte y de este a oeste la República Mexicana con localidades agotadas. Y sin duda alguna es una de las bandas que no se deben de perder, pero como la mayoría de nuestros programas nos gusta presentarles cosas nuevas, tenemos también a Francisca y los Exploradores versus Juan Ingáramo, una nueva oleada de indie pop argentino que llegará a México con un formato frente a frente, presentándose en un mano a mano, combinando sus estilos y compartiendo más que un escenario. Así que estos argentinos seguramente tendrán muchas sorpresas para el público asistente a una de las fiestas más grandes de Iberoamérica, el Vive Latino. No importa si fue uno, dos o tres, tampoco si son cuatro, cinco, seis. Importa que ahora entre los dos la cuenta pierde matemática. Yo estoy cansado. Llegar con esa actitud.
tenemos a Francisco el Hombre, una de las máximas revelaciones de la escena musical independiente de Brasil, quien con su sonido denominado transculturalismo transamericano llegará por primera vez en su corta pero fructífera carrera al Vive Latino, respaldado por una nominación al Grammy Latino en la categoría Mejor Canción en Portugués de su primer disco oficial, que fue grabado en La Habana, Cuba. Conózcanlo, que aquí se los presentamos y seguramente pues estará siendo uno de los actos principales, también de los mejores, dentro del primer día de actividades del Vive Latino. Ser yo honesto, si el que miente siempre me gana, ¿pa' qué debería ser respetuoso? Amigos, recuerden que ya estamos cerrando el programa del día de hoy y por supuesto con ello el último de este 2017, y no olviden que a partir del siguiente año tendremos nuevo horario de transmisión aquí en Metrópoli Televisión, en la zona centro-oriente de Puebla y sur de Tlaxcala, que será jueves a las 9 de la noche, con una repetición los sábados a las 2 de la tarde y los martes también a las 9 de la noche. Pero además ya saben que está el canal en YouTube, que es Garco Producciones, mientras que en Facebook nos encuentran con el mismo nombre del programa, para que no se pierdan de la información de los próximos festivales, de los próximos eventos a realizarse en nuestro país. Así que por lo pronto, y para concluir con algunas de las bandas del primer día del Vive Latino 2018, que por cierto, toda la información aquí presentada y sobre todo de los boletos para que no se pierdan de este gran festival que OCESA se ha armado para este nuevo año, lo pueden encontrar accesando a www.vivelatino.com.mx, donde encontrarán también que el Instituto Mexicano del Sonido, encabezado por Camilo Lara, ha deleitado más de una vez al Vive Latino con su mezcla de diferentes géneros que van desde la música de América Latina, pasando por la electrónica, el folk, el rock y hasta la cumbia. Actualmente se encuentran promocionando Disco Popular, su sexto álbum de estudio, con el que ha dejado claro que la fiesta no parece detenerse y que en esta próxima edición del Vive Latino no será la excepción. Pero por otro lado está Kali Uchis, rock proveniente de Colombia, con ya un largo recorrido dentro de la escena musical, y es que a muy temprana edad comenzó sus primeros pasos en la música y en el 2012 dio vida a su mixtape, y en 2015 publicó de manera gratuita en su sitio web su primer EP, Por Vida. Además ha colaborado con Snoop Dogg y Gorillaz, por lo que es garantía para su presentación en el Vive Latino 2018 el 17 de marzo. Y es así como me despido, esperando que a lo largo de este año hayan disfrutado de la mayoría de los festivales y eventos, así como de cada uno de los programas que aquí les vamos dando a conocer o les hemos dado a conocer, y que queremos y tenemos la intención de seguir haciéndolo para que juntos sigamos disfrutando de la mejor música de todos y cada uno de los grupos y artistas pues que nos brindan en cada una de sus presentaciones. Y bueno, sin más que decir, los esperamos en nuestro siguiente programa, ya con el nuevo horario, y les deseo la pasen de lo mejor en este nuevo año que está por comenzar. Por mi parte, esto ha sido todo, aquí en Black to Rock. Queria saber.